No, no, se falta la falta. Vamos, de pico. Vuestro es después de la Eso está grabando, ¿no? Así. Ya no, pero cuando en cuanto le dé, entiendo que. Bueno, y aquí tienes el otro, no sé si de momento de otro no voy a grabar. Pero te dejo este otro también, bueno, ¿vale? Déjame si quieres, y después del café y eso, si yo me marcho, pues ya te digo y... Eso, después del café igual, este creo que habrá aguantado, lo cambias y me quedo con el... Sí, sí. Y tengo el reloj, lo debe tener Mari Carmen en alguna bolsa ya, ahí. Ya le pregunto a Mari Carmen, no está con ella todavía. Bueno, es una... Sí. Vamos a ver que hay que quitar el cacharro este para cargar. No, ya con los correos generosos. Bien, yo te agradezco. Bueno, yo te agradezco. Yo te dije, joder, pero ¿cómo? Estamos dando aquí y no. Bueno, tampoco. Vamos a. Y me andan muchas cosas, ¿no? Para lo que hago, que no lo hago más que unas clasecillas, a gusto además, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar aquí. ¿A qué hora se empieza ahora? ¿A las 10? A las 10. Vale, pues entonces ya. Voy a ver ahí a lo de Edernia a ver cómo está él. Hola, Edernia Bunón. Voy a ver si poniéndome aquí te puedo coger a ti también y a Jus. Ah, vale. Yo voy a hablar poquito, ¿eh? Ya. La última vez, hace 2 años, estuve yo ahí. ¿Así es? Sí. Pero no, ya he hecho, yo grabo, no hago más. ¿Vas a empezar hablando tú o empiezan ellos? Yo presento, o sea, diré, pero diré, uno, es que ricas, puta chagatí. Lo justo, sí. Lo justo. Vale. Es que de aquí os puedo coger a todos. A ver, uno. ¿Alguno? ¿Esto tendrá? Igual está con el mute. ¿Cuál está? Vale. Bueno, alguno, Agustín, ahí. Bueno, ante todo, gracias por venir. Y antes de comenzar puntualmente a las 10, un par de notas. Existe una wifi, esto es fundamental, que específica que ha creado BizkaiT, a quien se lo agradecemos, que es GetchoBlog, y la contraseña es GetchoBlog con G mayúscula y luego 2021. Es una wifi potente, insisto, podéis encontrarla fácilmente en vuestros dispositivos. Y luego, por razones de seguridad y estando en este momento, os pediríamos a los no convivientes que dejaseis un asiento de separación. Ya sé que sois amigos, pero los no convivientes hay que dejar un espacio de separación porque sacamos muchas fotos de todo esto y tenemos que dar ejemplo como persona, como ciudadanía responsable, ¿no? De derecho y de alrededores. Sí. Y damos